libro de Deuteronomio, capítulo 18, es un poquito largo la lectura, no te voy a cansar, lo haré lo más didáctico posible. Deuteronomio, capítulo 18, el verso 9, dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni en quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque eso es abominación para con Dios, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Y el Salmo 106, verso 34, dice así: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y a la tierra contaminada con sangre. Y se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Un día Dios levanta a un hombre llamado Abraham para constituir una nación que pueda honrar su nombre. Un día Dios llama a un hombre y le dice: quiero que salgas de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y como leímos, haré de ti una nación grande y te voy a bendecir. Te voy a bendecir de tal manera que los que te bendigan serán benditos. Y los que te maldigan serán maldecidos. Tu nombre será bendición. Puertas se te abrirán. Te llevaré a una tierra de oportunidades, de posibilidades. Dios formando una familia para sí. Dios busca a un hombre que vivía en una tierra llamada Ur de los Caldeos. Una tierra pagana por excelencia. Cuna del ocultismo en su generación, en su momento. Muchos han estudiado a los caldeos en alguna clase de historia. No sé por qué año se estudia los caldeos, si es que fuiste a esa clase y estudias. De ahí Dios extrae a un hombre y le siembra un sentido de propósito y le dice: haré de ti una nación grande. Hay un proceso en la vida de Abraham en pos de descubrir lo que Dios tiene para su vida. Un largo proceso de formación. Pasaron muchas cosas en la vida de este hombre, pues Dios fue honrando la fe de este hombre. Y Dios planeó para su pueblo una tierra donde el pueblo tuviera la oportunidad de desarrollarse, de crecer. Estoy tratando de sintetizar, si es que yo tuviera la capacidad de hacerlo, que lejos estoy de hacerlo, al relato bíblico, el Antiguo Testamento. Dios promueve, después de años de esclavitud, llevar un pueblo a la tierra prometida, donde el pueblo, su pueblo, el pueblo de Israel, tuviera la oportunidad de desarrollarse como nación, pudieran desarrollar sus talentos, sus capacidades, soñar con una familia, soñar con una casa, soñar con un porvenir. ¿Cuántos tienen sueños aquí? Dios tiene lo mejor para tu vida. Dios llama a un hombre para hacer historia y Dios te llama también para que tú cortes cosas que te atan. Le dijo: deja tu tierra, tu parentela, deja tu pasado de frustración, tu tierra de paganismo y prepárate para lo que viene. Es la vivencia que hemos experimentado muchos en la vida, tener que dejar cosas que estaban tan arraigadas en nuestra vida para iniciar una nueva etapa en la vida. ¿Cuánta gente que nos ve, nos escucha, sabe en su interior que tienen un porvenir de gloria, que pudieran vivir mucho mejor, pero tantas ataduras, tantas vivencias de familia, tantas experiencias del pasado, el peso inevitable de los recuerdos, te llevan a vivir postergado y ligado a tantas cosas? A mí me impresiona cómo las estructuras pensantes detienen a la gente, y muchas veces son gente buena, pero con pensamientos incorrectos que se han trasladado de generacionalmente, inclusive cristianos. Gente que se detiene en el proceso de Dios. Y Dios le dice: cuando vayas a la tierra que yo te prometí, te pido por favor que no aprendas a hacer las abominaciones que hacen esas naciones paganas. Justamente te doy esa tierra a ti porque en realidad yo aborrezco lo que esos pueblos hacen. Aborrezco que sacrifiquen a sus hijos por el fuego. Aborrezco la adivinación que practican los agoreros, aborrezco los hechiceros, los encantadores,
aborrezco sus abominaciones sexuales, aborrezco cómo han denigrado su calidad de vida. Esa gente oye a los agoreros, a los adivinos, pero a Dios nunca han escuchado. Sin embargo, el Salmo 106 dice que cuando llegaron a esa tierra prometida, no destruyeron a los pueblos que el Señor les dijo. Dice el verso 35, que los muchachos me van a ayudar, dice, se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras fuertes y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos, sus hijas, los demonios, derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, y ofrecieron en sacrificio a los ídolos que encontraron en Canaán. Esa tierra fue contaminada con sangre, así contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Fue fuerte eso. Fue un proceso donde ellos no tuvieron el carácter, la decisión para respetar lo que Dios les había dicho, no se contaminen, no se mezclen con ellos. Esas promesas dadas a Abraham en el Nuevo Testamento son dadas a nosotros también, porque Gálatas dice en el capítulo 3, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos como el creyente Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas de su simiente, y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, es para explicar eso, el verso 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos habéis sido bautizados en Cristo, y de Cristo están revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos son unos en Cristo Jesús. Y si vosotros son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Muchachos y chicas, si quieres salir de la esterilidad, si quieres salir de la improductividad, tienes que romper con las relaciones de la tierra, de la parentela, de la casa de tu padre. Pastor, ¿usted está en contra de la familia? No, yo soy pro familia. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Estoy hablando de salir de la esterilidad, salir de la improductividad, por aquellos hábitos que hemos adquirido producto de la crianza que hemos recibido, producto de los valores que nos han transferido. Porque tus vínculos te llevan a la esterilidad, te llevan al retraso, te llevan a la improductividad, al retraso de tus cosas. Formas aprendidas, ejemplos que has incorporado, personalidad que has forjado, a veces llevan el retraso a la improductividad, y de eso se trata el cristianismo. Forjar en las personas una nueva manera de pensar, ayudarle a la gente a pensar, que pueda reflexionar sobre las cosas que lo tienen atado, les tienen ligado, que les generan improductividad. Dios saca a Abraham de una tierra vinculada con el ocultismo, dije recién, Ur de los Caldeos. Lo saca con la vivencia de que ellos puedan caminar y sacar todo el recurso que llevan dentro, porque dentro tuyo hay recurso de Dios. Quiero que levantes tu mano. Tuviste esa niña recién, lo hace un niño en su inocencia, en su cosa bella, en la pureza de los niños. Pero todos los que estamos aquí tenemos talento, tenemos capacidad. ¿Qué nos impide a nosotros obrar así? Y usted me dice, pastor, y bueno, porque somos adultos, no vamos a estar haciendo... Claro, bueno, sería una buena razón. Pero en realidad van pasando los años, nos vamos llenando de tantas estructuras pensantes, de tantas cosas en la vida, perdemos la capacidad de soñar, de sonreír, nos llenamos de odios, de bronca, de resentimiento. Te vas criando y te das cuenta que la vida del mundo no es tan sencillo y empezás a responder de la misma manera que te agreden. Se empiezan a incorporar hábitos, nos perdemos el encanto, la alegría, perdemos la fe, las ilusiones. Por eso es la belleza de los niños, por la frescura, por la riqueza, porque en su espíritu está Dios, están conectados a Dios, ¿ves? El mundo, el sistema los va manipulando y nos transforma en adultos luego. Y nos hace así, con esas caras que uno ve en la gente, la violencia, la maldad. Yo me sorprendo hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano. Me impresiona. Nunca dejo de sorprenderme y fui testigo de eso. En la tarde tuve que ministrar un matrimonio. Me sorprendía de la maldad de ese hombre. Digo, ¿hasta qué punto puede llegar el ser humano a tener malicia
cuánta maldad, cuánta, no es la palabra más correcta, sería cuánta crueldad, cuánto egoísmo. Uno se nutre de esa experiencia. No vengo con mala onda hoy acá, por el contrario, ya vas a ver que no es mi mensaje. Pero lo que ocurrió es que Dios le dijo, cuando vayan a la tierra de su asignación, no se mezclen con la gente de ahí, porque si se mezclan, van a aprender, y si aprenden, luego van a servir a lo que han aprendido. Es un proceso fatal, tres pasos fatales a la destrucción. Se mezclaron, aprendieron, y luego sirvieron lo que aprendieron. Oiga, cuando tú tienes un hijo, los que somos papas, por ejemplo, recién estaba el hijo de José Luis López en la oficina, así gordito, morrudo, alimento no le faltaba. Tiene unas piernas de este tamaño, así unos cachetes. ¿Tá? Lo tenía el padre en sus brazos. Y entonces yo lo tomé la manito y le di un beso y tenía una picadura de mosquito. ¿Ves? Los chicos a veces que se ensañan los mosquitos. Le digo, uy, le pico acá. Y una manito tan dulce, tan bonito, me miraba así, ¿verdad? Y uno ve a esa criatura y toma, yo tomé esa manito y uno no piensa, no dice que qué linda manito para que mañana pueda cargar un arma y matar a otro. Cuando el padre él buscaba el chupete, uno no dice qué boquita más bella para que mañana se emborrache. No piensa eso. Cuando vos le acaricias la cabecita y lo ves, por ejemplo, Mateo con su rulo, o una niña tan linda que tenemos en la iglesia con su cabellera, y uno le hace una caricia simpáticamente cuando la ve correr en el pasillo y pone su manito sobre su cabellera, no piensa, uy, qué linda cabecita para que se llene de pensamientos podridos mañana. Y se prostituya, venda droga, maldiga, estafe a su esposo. No piensa eso. Mezclarse. ¿Dónde comenzaron los problemas? Yo hablo con la gente, ¿no? Y digo con sus hijos, con su linaje. Generalmente cuando se mezclaron con los malvivientes. ¿Cuándo fue que su hija se echó a perder? Cuando se mezcló con sus amigas, con los malvivientes. Porque ahí se te pegan cosas, se te pegan modismos, se te pegan pensamientos, se mezclaron. Usted envía a un niño, lo puede criar en una bandeja, en una caja de cristal, sembrarle valores, enseñarle cosas bellas, pero vaya a la escuela y cuando vuelva después unos días a la escuela va a ver que viene con malas palabras a la casa. Y dice, ¿cómo es posible si yo lo atendía tan bien y en mi casa no se hice mal palabras? Algunos me dicen así. Vos podés forjar valor y carácter en un niño, pero y después ves y tenés que estarlo retando de que no entre a la página pornográfica porque alguien le enseñó que si apretaba esa tecla, y la maldad es tan grande hoy que usan los personajes de los más carismáticos de Disney, le cambian los relatos y los niños entran inocentemente allí y son todos diálogos referidos a la prostitución, a la maldición, las mentes perversas, salvajes de la gente. La degradación humana, la máxima expresión. Allí se le pegan los modismos, los pensamientos. Y dije, aprendieron, porque cuando usted se mezcla, seguro que aprende. No hay una academia en Córdoba donde digas clases para ser un delincuente. Títulos oficializados. 3 años. Matrícula, cuota mensual, y usted va a la academia de delincuentes. Y usted dice, ¿cómo anda tu academia? Bien, me faltan 3 materias para recibirme delincuente. Yo estoy en la especialización robo bancos, eso tengo una maestría. Otros de menor apetencia hacen maestría en robo de teléfonos, por ejemplo. Su capacidad no le dio para el banco, roban teléfonos. Pero no existe eso, no está. Pero cuando usted se mezcla, seguro aprende. Por eso la gente aprende. Un muchacho los otros días me daba una clase de cómo usar un inhibidor para poder entonces que la gente crea que su alarma cierra. Él está caminando por las calles, su oficio, entonces él traba y la gente cree que estaba la alarma y entonces él me mostraba el aparatito con lo cual lo hacía. Y entonces le digo, ¿cómo aprendiste eso? Me enseñaron. Y yo ya le enseñé 3. Ya se multiplicó en 3, él solo. Tiene 17 años.
El inhibidor tiene un aspecto de una lapicera. Más robusto, por cierto, pero parece. Y sirvieron. Siempre vas a terminar sirviendo a aquellas cosas con quien te juntas y vas a terminar aprendiendo de ellos. Porque uno sirve a quien se mezcla. Uno sirve con quien se mezcla y con quien aprende de ellos. Nadie se levanta una mañana y dice, yo voy a robar un banco. Primero se mezcla, luego aprende y luego sirve lo que aprendió. Míreme, por favor, ninguna nación se degrada de un día para otro. Una nación cambia por un proceso de vida y un proceso degenerativo. Mire la Argentina, si no. Y yo, hermano, estoy jugado hasta la oreja, así que me importa bien poco lo que puedan decir, aunque como pastor quisiera tener una opinión correcta, equilibrada, porque supongo que represento los intereses de Dios. Pero en esto de la grieta y demás, lo que hay que hablar debe hablarse. Los últimos años en la Argentina fueron fatales. Generacionalmente le enseñaron a una generación que con una marchita y tocando los sentimientos de la gente podríamos defender las causas nobles, populares. La pobreza es impresionante en nuestras calles. Los niveles de drogadicción, la inmoralidad. Yo tuve que ir a votar con asquito el último año, perdóneme, por favor. Porque honestamente se lo digo, tuve que votar no por convicción, sino por descarte. Soy honesto, discúlpeme. Es que ninguna nación se degrada de un día para otro. Ninguna familia se degrada de un día para otro, inclusive vienen de pactos ancestrales. Yo veo la Argentina hoy como vive, me parte el alma, el corazón. Pero no por un sentido nacionalismo, ahí está el pastor que se cree que es San Martín, no. Porque me crié acá, porque amo esta tierra, porque me duele ver así. Yo, uno que viene de un hogar donde se tuvo que trabajar siempre, había una pobreza. Pero era una pobreza que tenía un grado de dignidad, si quiere llamarlo así. Hoy la pobreza es denigrante, la gente hace las cosas más locas. No sé cómo expresarlo bien, apelo a tu corazón. Apelo, hijo, para decirte, para que no te manipulen. Para que puedas gestar un carácter. Para que no te lleves por los discursos ampulosos de aquellos que levantan la bandera de los pobres cuando en realidad nunca le importaron a los pobres. De aquellos que levantan banderas, 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 banderas. Voy a arriesgar una opinión. Una nación nunca puede cambiar a menos que su gente cambie de adentro hacia afuera. Es en vano hablar de nación, de pueblo nuevo, si la gente no cambia. Ninguna persona puede servir a Dios. Escuche esto, si primero no se mezcla con el Señor, luego aprende y termina sirviendo con eficacia y espontáneamente de ese Dios quien aprendió. Con las tinieblas pasa lo mismo, se mezcla, aprende lo malo y sirve a lo malo. Por eso el Salmo dice, los cuales fueron causa de su ruina, el próximo paso es la ruina. ¿Me ayuda? Se mezclaron, aprendieron, le sirvieron y dice, y esa fue la causa de su ruina. Ruina, miseria, tragedia, dolor, destrucción de la vida, de las personas. Gente que trabaja y trabaja nunca prospera. Mire la América Latina bella. Yo tengo autoridad moral para hablar de este recorrido del continente, ¿sabe? Nunca pongo esa chapa ni vendo humo. No, no, crea lo que quiera, se lo hago con mucho cariño y respeto. He recorrido América Latina. He visto la miseria de una tierra rica, inexplicablemente rica. He recorrido países que no voy a hacer nombre porque para no herir susceptibilidad de nadie, aparte, nosotros tenemos lo nuestro también y vaya que si lo tenemos. ¿Cuánto necesitamos nosotros? Que usted tire una semilla y le nace cualquier cosa. Que usted pudiera vivir, no se explica uno cómo hay gente que tiene hambre. América Latina con indígenas dando culto a lo equivocado. Y ahí vienen los que luchan por los defensores de la tierra y luego vinieron los españoles y fue peor. Entonces tenemos un continente rico con pueblos pobres, 500 tantos de años de una cuna equivocada,
Y hoy las ciudades no son lugares para vivir, son una tragedia. Usted no puede tener un auto nuevo porque lo envidian, lo quieren matar. Si usted usa un reloj nuevo, se lo roban. No puede salir a pasear por las calles. Usted tiene que saber a qué hora llega, a qué hora entra. Usted no tiene derecho a comprarse un teléfono, no tiene derecho. Oiga, si no hay una conversión a Dios, no habrá cambio en la nación. Voy a decir esto, es inútil proclamar un país nuevo con gente que no ha cambiado de corazón y de espíritu. Dice, derramaron su sangre inocente. Fueron a pueblos que derramaron sangre inocente y productos que se mezclaron, hicieron lo mismo. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Pastor, pero eso no es para esta época, ¿no? Nuestros niños son pervertidos. Una pretendida educación que ridiculiza a Dios, TV, internet, sin entender que muchos le dan sus hijos en pacto con las tinieblas. Derramaron sangre inocente, el aborto, la sangre, la muerte de los inocentes. La tierra fue contaminada con sangre. Voy a decirte algo, que la tierra sigue dando fruto, es un milagro. La tierra fue creada para recibir lluvia, no sangre. La tierra está contaminada. Es por eso que se manifiestan en manera especial, a veces en zonas, en lugares, donde la gente es buena y a veces hay gente que es mala. Y tú dices, parece que hay cosas territoriales que gobiernan ciertas regiones del mundo. Es que hay espíritus territoriales que se manifiestan para traer muerte y destrucción. Dice el Salmo, se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Mire los perversos sexuales, te dan consejos hoy para que tú tengas un matrimonio, una pareja feliz. Homosexualismo, lesbianismo es normal. Todo eso viene de adorar lo que no es Dios. Por eso hace falta una actitud de fe, gente que levante sus manos en representación de su casa para que se corte toda maldición. Porque cuando hay un hombre y una mujer en el destino de una familia que le cree a Dios, años de maldición generacional se cortan en el nombre de Jesucristo. Y voy a declararte algo, este es mi tema. La bendición y la multiplicación son inevitables en la gente de fe. Levánteme su mano al cielo. La bendición y la multiplicación son inevitables en la gente de fe. La promesa era, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Leímos recién que nos bendijo con toda bendición espiritual, que somos herederos de bendición. Quiero hacer énfasis en este concepto, herederos de bendición. Voy a declararte algo, la única manera de producir cambio en la Argentina es que nos multipliquemos. Es que ganemos a otros para Cristo, los demás... Puede ser políticamente correcto decirle, hay gente que habla de formas, de estructura, pero la única manera, si usted sueña con una ciudad mejor, es multiplicarnos, es ganar nuestra generación para el reino de Dios. Levánteme su mano al cielo. Usted lleva dentro suyo poder de multiplicación. Usted lleva un ADN de multiplicación dentro suyo. Te bendeciré, te haré de ti una nación grande, serás bendición, serás bendición, serás bendición. Todo lo que tú, cuando tú tienes motivaciones nobles, lo que tú emprendas, lo que tú tocas, lo que tú hablas, Dios lo respalda, Dios lo bendice. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo el Señor. Quiero activar en ti la capacidad de pensar, de que creas que eres parte de una generación diferente, distinta. Oiga, yo hace años, perdóneme, yo soy un vendedor de libros. No estaría mal si lo hiciera, porque sería moralmente correcto, pero usted debiera repasar los escritos que yo he hecho con los jóvenes por muchos años y que muchos piensan estar descubriendo ahora. Escribí hace años eso, Generación de Relevo, léalo por favor. Lea Se Necesita Un Muchacho. Hemos proclamado y declaramos ahí, creemos una generación de cambio, de transformación, contamos nuestro testimonio de vida, lo que pasó, cómo Dios nos habló un día. Hemos impulsado el cambio, la transformación. Yo veo gente, vamos a afectar el mercado, vamos a levantar empresarios cristianos, vamos a sembrar valores, pero la realidad es que cuando nuestros muchachos van a la calle, la realidad marca que sale aquí un chico de nuestra congregación, lleno de valores, de principio, y en su primer operativo como policía, llega a un lugar, lo ponen de consigna porque había un robo, lo deja con el otro, y el otro que está cuidando el autoservicio se comienza a servir el queso, el salame, la Coca-Cola, le come la rodecia, la tita, el caramelo, y él dice, no hagas eso, ¿cómo vas a robar? Dice, cállate la boca, aprovecha que te hace el Superman ahora. Cuando vuelve a la base, su jefe le dice, ¿qué es eso, vos, bro? Cuando llega una de nuestras doctoras a,
a un servicio municipal y se indigna porque dan 20 turnos cuando en realidad podían atender a 80. Y dice, ¿por qué no damos más turnos? Está la gente esperando, lleguemos primero. No, 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 que no firme la tarjeta del otro. Y dice, ¿pero quién sos vos? Cállate, ¿nos querés poner a todos? ¿Pero qué te venía a hacer, la salvadora del mundo? Cuando el joven que conozco por años en la iglesia me dice, pastor, tengo un conflicto emocional porque me invitan a la marcha de los camioneros. Ahora en Buenos Aires, cuando hicieron ese acto patético que se trompeaban ahí, teóricamente para reclamar los derechos de los que menos tienen. Y si no voy, me despiden del trabajo, me ponen, no lo dicen directamente. ¿Qué dicen tus compañeros? No, después te liquidan mal el sueldo, te hacen trampa, voy a reclamar, te dicen, vení mañana. Pero cuando fui me llevaron, me pagaron comida, me pagaron almuerzo, desayuno, me trajeron colectivo, me dieron un pack con la remerita del gremio, con el chalequito, y encima me dieron 500 mangos. Y me dejaron de vuelta acá, y los dos días que siguieron fueron licencia. Ese chico que quiere trabajar, ¿cómo le explicaba? Eso es lo que yo vivo como pastor, lo que a mí me pasa. Cuando el joven termina, le predicamos aquí un mensaje, pero cuando vas a la calle encontrás otra realidad. ¿Y este pastor está arreando las banderas? No, estoy más encendido que nunca. A pelearle metro a metro, a gestar una generación nueva, pero quiero decirte, la forma de producir cambio es multiplicándonos por amor de Dios, ganar otra gente para el reino de Dios, ganar la gente para Cristo, ganar la gente para el reino de Dios. Si pudiéramos callarnos un poquito de nuestras convicciones políticas, deportivas, como el caballero que te habla, que le gusta tanto el fútbol, y poder renunciar a muchas de nuestras cosas y poder compartir con la gente el amor de Dios. Pero no es la predicación barata esa de que predique, porque si no ustedes... No, no, la convicción del sentido de misión y de propósito. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, multiplicarnos. Por eso Faraón odiaba a Israel, dijeron, se van a multiplicar, matémoslo a los niños chiquitos, porque si le matamos a los niños chiquitos, varones, no se van a multiplicar. Multiplicar más, son una plaga, estos tipos no van a terminar dominando un día, esa es la idea. Se comen la joven generación, el botín son tus hijos. Pastor, si yo tengo 20 años, los que vas a tener, hijo. Cuando yo te predico a vos, yo te predico a vos literalmente, le predico también a tu generación. Esto es medicina preventiva. Vos si vas hoy y volvés y decís, ¿qué predicó el pastor Sergio? Ah, predicó sobre en contra de las adicciones. Te voy a decir, no predicó eso. Sí, con esto te estoy diciendo, es medicina preventiva. Porque si vos te consagras a Dios, Dios te libra de todo lo que viene luego. Oh, yo tenía 18 años, recuerdo, a una iglesia acá en el Boulevard San Juan, que quiero mucho. Fuimos a una confraternidad de jóvenes. Yo fui con mi grupo juvenil, 4 éramos. Fuimos en el colectivo en el 53 de Argüello, nos vinimos con el gran grupo de jóvenes. Y llegamos a la confraternidad, 11 iglesias, éramos 70 jóvenes. Un éxito total la convocatoria para la época. Y recuerdo que teníamos un muchacho amigo mío, yo daba unas clases de orientación espiritual en el William Morris. Había uno que compartía conmigo, era maestro también ahí. Y pasó a dar testimonio, le invitaron. Y yo lo conocí a él. Y pasa, dice, yo quiero dar gracias a Dios, dice, porque Dios me libró de la droga. Dios me libró, dice, de la delincuencia. Y Dios me libró del alcoholismo. Y Dios me libró del tabaquismo. Yo, qué mentiroso el tipo este, si nunca ni leche tomaba cuando era chico. ¿Qué vea? Mentiroso, si yo lo conozco. ¿Por qué miente así si nunca fumó? Si yo lo conozco, es más bueno que Lassi. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero él, yo estaba pensando entre mí, me escandalizaba, digo, qué vergüenza, está mintiéndole a la gente. Y él dijo en aclaración, Dios me libró de todo eso, dice, porque yo de niño conozco a Cristo y nunca pasé por ahí. Ay, oh, uf. Dios le dijo, ahora yo voy a engrandecer tu nombre. Levánteme su mano. Esto es un conflicto para el evangélico promedio. Esto de engrandecer tu nombre es soberbia. No, escuche. Él no te dijo que te haría famoso, porque hay famosos que viven atados a las drogas, a los vicios, se suicidan. ¿Lo sabe o no lo sabe? Pero a ti la gente te conocerá porque sos una persona que está bendita. Engrandeceré tu nombre, engrandeceré tu nombre. La promesa, haré de ti una nación grande, te bendeciré. La Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos y los enfermos sanarán.
Todo lo que necesitan, pídalo en mi nombre, dijo Jesús, en mi nombre, para que el Padre sea glorificado. Levánteme su mano al cielo, escuche esto. Cuando tú engrandeces el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre te engrandece a ti. Es el nombre de Jesucristo. No te haría famoso Dios, te haría una gente bendita, bendecida. Dios te transforma la vida porque tú engrandeces el nombre de Dios y ese nombre te engrandece a ti en la vida y serás bendición, serás bendición, serás bendición. Levánteme su mano al cielo, por favor. Crea lo que estoy predicando hoy, entusiásmese un poco. Esta palabra le va de herramientas para tu presente, para echarás mano para tu futuro. Vos llevas un destino de bendición en tu vida, hijo. Los que aceptaron a Cristo hoy, acá quedaron en este altar. Si lo pudiéramos barrer, si tuviéramos una escoba espiritual, sacaríamos toneladas de maldiciones generacionales. Se han caído aquí adicciones, pleitos, conflictos, malos hábitos, rencillas, resentimiento, bronca, malas conductas, problemas con los padres. Eso hace Cristo, eso lo llevó a la cruz del Calvario el Señor. Y usted dice, pastor, ¿usted es perfecto? No, estoy en un proceso, pero voy a decirte algo, estoy mejor que antes. Físicamente ni qué hablar. Ah. Pero espiritualmente estoy procesado por Dios. El día miércoles estaba en una maratón de problemas. Terminábamos uno para resolver otro, terminábamos uno para resolver otro. Me fui a la oficina, me senté ahí, una de las esposas de los hermanos que está aquí, la conozco de niña, me dice, ¿está cansado, pastor? No, le digo, la única reflexión que me viene a la mente es cómo no haber sabido lo que sé hoy hace 20 años atrás. Ay, cómo sería mucho más eficiente, lamentablemente no se podía. Oiga, cuando usted reciba algo y lo reciba gratuitamente, no crea que no le costó a nadie, alguien pagó para que a usted le sea gratis. Cuando alguien te enseña, alguien pagó para aprender. Aprenda usted a pagar un precio para aprender en la vida. Porque cuanto más aprenda, más maestro será para otro. Le queda mal su actitud de soberbia. Te rompe la cabeza, que eso va. Le queda mal eso. Eso no va a ningún lado. Va a ninguno más grande de vos y te va a romper la cabeza a vos. Eso no te va a ningún lado, hijo. Es una bobera. Levánteme su mano al cielo. Serás bendición. Serás bendición. Serás bendición. Serás bendición. Pastor, ¿cómo voy a ser de bendición? Es que te transformas en impartidor de bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te transformas en impartidor de bendición. Cuando tú abres un grupo de crecimiento, te transformas en un impartidor de bendición. Cuando tú discipulas a otro, te transformas en un impartidor de bendición. Cuando tú estás comprometido con Dios y desarrollas un servicio, te transformas en impartición de un impartidor de bendición. La gente comienza a ser bendecido por tu accionar, por tu labor, por tu trabajo. Bendeciré a los que te bendijeren. Por eso la Biblia dice que por haberlo hecho a uno de estos pequeñitos serás bendecido. Escúchame esto, las acciones buenas siempre tendrán buena recompensa. Bendice, yo bendeciré a los que te bendijeren. Yo bendigo, 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 dice Dios. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste, no quedarás sin recompensa. Quiero que lo recibas. Ponete de pie, por favor, no soporto verte sentado así tan calmo. Levantame tu mano al cielo. Pero ponete de pie como con garra, con pasión, así no dolorido de la columna, de la espalda. Eso déjalo para los veteranos, solo los jóvenes pónganse de pie fuerte. Levánteme su mano al cielo, donde esté ahí. Crea lo que le estoy diciendo. Transfórmese en un hombre de bendición, en un hombre que imparta vida. Pastor y los chicas, generacionalmente, me ayuda con la expresión, eso no es... Claro, hombres y mujeres involucran. Al ser creacional estoy hablando. Transfórmese usted en una mujer de bendición, hombre. ¿Cuánto lo recibe por la fe? Ya te queda mal eso de ser el niño así malcriado, que anda así como el chavo del ocho, pateando las cosas, y ya sabe el carácter malo que tiene todo el mundo, y que das trabajo, y siempre está el mismo, y en la iglesia soy niño conflicto. Ya todos te tienen por loco, no sos creíble, hijo, ya te queda mal. Eso a los 14, a los 15, bueno, puede ser. Pero ya con la edad que tenés, los bigotes que tenés. Crezca, desarróllese. Bendeciré a los que te bendijeren. Usted es un portador de bendición. Y yo maldeciré a los que te maldijeren. Levánteme su mano al cielo. ¿Cuántos son de acá del grupo de gente que se amarga cuando alguien es injusto contigo?
Gracias por tu honestidad. A los otros tienen problema con la mentira. Amarga, bueno, te da bronca, ¿sí o no? Eso es una cosa que te afecte temporalmente. Sí, qué injusticia, pastor, ¿no? Pero hay gente que lo tira todo por lo que los otros hacen. Son tan manipulados que viene uno, te hace algo y ya deja. Es más, amenaza con ese aviado. No vengo más a la iglesia. Loco el tipo. ¿Qué culpa tiene Dios porque vino otro y te pisó el pie? ¿Y por qué no vení más? Porque no me dejan cantar. Y Dios dice, ¿y qué tengo que ver yo? Por eso no hay cambio en la comunidad de hoy. No hay transformación. Oiga, deje de pelear con la gente que no entiende la visión que Dios le ha dado, lo que usted tiene, la palabra que usted recibe. Deje de dar explicaciones a los burladores y a los maldecidores. Imagínate si yo tuviera que darle explicaciones a todos los burladores y maldecidores que hay. Ayer se me ocurre. Yo, mire, yo recibí críticas por todo, pero la de ayer nunca la imaginé. O sea, no pierdo la capacidad de sorprenderme. Simplemente se me ocurrió colocar una foto que corresponde con esto de las redes sociales y honrar la figura del pastor Carlos en el día de su cumpleaños. Entonces puse la foto y dije, honro a mi hermano y pastor Carlos por su ejemplo de vida, que Dios lo bendiga. Bueno, un cariño, una actitud que yo considero noble. La gente masivamente, por mayoría absoluta, recordaba al pastor Carlos con mucho afecto y cariño y le daba expresiones a él de cariño, de afecto, como corresponde, cuando la gente le tiene aprecio. Pero fue un individuo que yo conozco, religioso, hace muchos años, escribe, saludo hueco y vacío, pone. Típico de un saludo que proviene de un abogado, no sé qué, y de un militar, claro, mi hermano fue ex militar de profesión, yo abogado, mezcló todo y puso así. Sí. Me hizo una evaluación sobre mi saludo, pero es que está tumbado, tarado, en serio el tipo. Pero tenés que tener ganas de hacer eso, es muy loco tener que estar. Me hizo un análisis de mi saludo psicológico. Yo le estoy diciendo, Dios te bendiga, le de feliz cumpleaños, le está diciendo al otro. Está muy mal de la cabeza, perturbado, pero desquiciado, fatal. Pobre si llega a tener esposa, hijo, que Dios lo libre. Imagínate vos, ves mucho loco. Yo dije de pelear con ese, ¿qué hago yo? Borrar. ¿Y qué? Bloquear. Y me dice, discrimina, sí señor. Censura, sí señor. A los locos, censurado. A los tumbados, censurado. Claro, porque es que me amarguen la vida a mí. Demasiado me cuesta a mí mi integridad para que un bobo me venga a ensuciar a mí la vida. Pierden el tiempo. Denle de explicación a los burladores, a los maldecidores, y por favor, deje de llorar y angustiarse por las piedras que le tiran. Con las piedras que le tiran, haga una plataforma y siga ascendiendo. Usted la va juntando y se sube, y se sube. Y cada vez está más arriba, más de tire, tire, tire. La va juntando y va haciendo una. Y, hace, y cada día está más arriba. Y los tiradores cada vez le cuesta más llegar a donde está. Y voy después ya a empezar, tirame otra, pues me voy más arriba. No de explicaciones, me da decir. No, que tengo que explicarte sobre mis valores, mi integridad. Son unos perversos, no te van a entender. Son unos malitos, tienen sexo con cualquiera en las esquinas. ¿Qué te van a entender de pureza, hijo? Pues su mente está perversa. Yo cuando vi, ¿sabe qué me hizo mucho? A mí me afectó mucho. Cuando vi al señor este que tiraba los bolsos detrás del convento, el dinero. Bueno, es un loco, perverso, moral. Reflejo de alguna. Okay. No lo justifico, por al lado, es una locura, ¿no es cierto? No puede creer que ocurra eso. Pero ¿sabe qué me impactó más? Cuando presentó a su defensora, la abogada Hot. Dije, el nivel de impunidad, esto es fatal, porque si lo otro era malo, esto es peor. O sea, ya es una falta de respeto. Era un insulto a la inteligencia. Digo, algo está mal. Algo está mal. Hay algo que no funciona. No puede presentarse mamarracho de abogado, un funcionario nacional. Entonces yo tengo que hablarle a muchos que tienen 20, 25 años acá. Y quiero decirte, hay una oportunidad de cambio. Cuide su corazón porque Dios le quiere llevar a otro nivel. Porque la Biblia dice, en ti serán benditas las naciones de la tierra.
recíbalo en ti. Oiga, usted no tiene otro destino que no es bendición. Caerán 1,000 de un lado, 10,000 de otro lado, pero a vos no te toca porque Dios está contigo. Y vos ve que pasa el tiempo y che, y va, y va, y va, y va, y va, y va. Si va a aplaudir, aplauda al Dios de la gloria. Se mezclaron, aprendieron y sirvieron. Si usted se mezcla acá, usted va a aprender y va a aprender a servir a Dios. Te pido que me regales un año tu corazón. Ah, pastor, a Dios le voy a... Sí, está lógico. Pero vos regálame un año. Permítemelo, yo te voy a sembrar unas cosas ahí. Yo te prometo devolvértelo en buen estado. Va a salir impecable, bendecido hasta los dientes. Porque Dios nos puso como perito arquitecto para forjar un destino. Yo creo eso en el nombre. Si alguien no lo cree, crea lo que quiera. Esto es cuestión de guerra de argumento también, de palabras. Los otros no se callan, los otros no tienen miedo ni de hablar cuantas gansadas hablan. Señor, nosotros tampoco levantar el nombre de Jesús. Ah, y una cosa más. Los malos no se cansan de hacer el mal. Nosotros tampoco nos cansamos de hacer el bien. Por eso estamos planificando el congreso. Y hay servidores y hay tipos que están acá y planificando. Y el otro quiere hacer un campamento, un retiro, el otro encuentro, el otro la cosa. Somos una usina de bendición porque el otro está planificando las misiones, cómo junta plata, cómo lo manda al África, el otro, cómo va a hacer. El otro, cómo hace una coreografía, cómo hace. Cómo ensaya una canción. No sé qué es eso, pero suene bien. Y usted. Estamos activados, hermano. Pero para lo bueno. Estamos enchufados. Otra que a 220, a 380. Andamos. ¿Cuánto lo reciben en el nombre? Le voy a regalar. Nunca le regalé un toma corriente. Allá va. Tómalo con un cable. Allá va el cable, toma. Ah. Cuando yo le diga, usted lo va a conectar a la fuente. Le van a llover los sueños, las ilusiones. Usted se conecta al... Mi hijo me dice que no diga wifi. Yo digo wifi porque me gusta decir. Yo vivo acá en español y wifi. Usted encuentra la clave. La clave, usted siempre, nunca la recuerda. No tiene la Biblia para que no se le pierde. Es la letra S, la A, la N, la T, la I, la D, la A y póngale otra D final. Y la primera S es mayúscula. Esa clave a usted le activa el wifi del cielo, santidad. Usted le pone eso y usted se venga y recibiendo información. Y le bajan todos los correos. Y usted se le abre así, otra que Google. Te conecta a la fuente y te vuelven las ganas de soñar. Antes vivía, ¿qué vamos a hacer? ¿Tomamos un fernet? Dale, vieja, dale. ¿Cómo sigue el salmo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dale, vieja, dale, cerrame. ¿Eh? Cerrame la ventana, apagame. No, prendeme el aire. Ese es el salmo de nuestro salmo. Usted se ríe, son los salmistas de una generación. Sí, eso cantan y eso enseñan. Y levantan las manos así. Dale, vieja, dale. Bárbaros, salvajes, sinvergüenzas. Salvajes, esa es la palabra que los rotula, salvajes. Esto es pelear por el destino de nuestra generación, esto metro a metro, levantando los valores de Dios, creyéndole al Señor. Por eso yo me gozo de este lugar repleto esta noche. Este pastor, ¿cultiva su ego? No, que Jesús convoca, hijo. No regalamos entrada al teatro, no regalamos entrada al cine, no te damos un trago de cerveza, no te damos... Y la gente viene. Prepárese para lo que viene. Un mes antes nos quedamos sin cupo para el Orfeo.
Entonces el diablo dice, van a escuchar, pero nadie sabía, no contaban que lo iban a transmitir por televisión, por radio. La palabra de Dios no la para nadie. Dios viene, diga conmigo multiplicación. Diga multiplicación. Levante su mano al cielo. Usted es portador de bendición. Vaya a multiplicar lo que se le ha dado. Este año aquí había un grupo de crecimiento, ganar a otros para Cristo, comparte el amor de Dios. El sábado que viene pruebe con un amigo nuevo, traerlo. Ah, yo le invité, pero la salvación es personal, dice algo, que decida él. Es cierto, la salvación es personal, le va a poner una pistola, le va a traer a la iglesia. Pero ponele garra, papi, llámale, invítalo, pagale el taxi. Acompañalo en el transporte público, llévalo, traerlo en la moto, ponele casco para que no se caiga. Pásalo a buscar en el auto, no sé. Vamos a ganar nuestra generación para el reino de Dios. Le dije que le regalaba el toma corriente, el cable. Por favor, la cuenta de tres, enchúfese. Usted no cuente que hacemos estas cosas, porque nadie ve, ¿eh? Están las cortinas. ¿Están cerradas las cortinas? Sí, nadie. Usted no cuente nada a nadie, no le cuente a su familia nada, porque después tenemos problemas. A la cuenta de tres, lo tiene el cable ahí, enchúfese, cuidado, ¿eh? Que se activa, ¿eh? Uno, dos, tres, vamos. ¿Ve? Pero ¿y el acting? Estuvo pobre su actuación, hermano, pobre. Vamos. Una generación imparable. Vamos a ser imparables si nos multiplicamos. Multiplíquese, 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 multiplíquese. Y le voy a predicar el sábado que viene algo. Quiero que tú pongas su mano. Levanta. Pondrán las manos y sanarán. Yo le voy a pedir algo. No imponga, la Biblia dice, no impongas tus manos con ligereza. Tenga precauciones. Solo si es enviado. Pero voy a decirte algo. Ore por la gente. Ore por la gente. ¿Lo recibe en su espíritu? Ore por la gente. Venga el equipo de alabanza. Pero Joana, alguno que venga el más rápido, el que más ágil que pueda venir, alguien que venga corriendo. Vení, Dylan, corre, corre. Diga, orar por la gente. Ore por la gente. Recíbalo en el nombre de Jesús. Le estoy dando una palabra de Dios. Dios me dijo que se lo dijera, ¿eh? Mire, ¿cómo estás, Dylan? Mucho gusto. Se da un diálogo por cualquier cosa, por el estudio, por el trabajo. Le decís, ¿me das 30 segundos? ¿Me permitís hacer una oración por vos? ¿Eh? Y le decís, Señor, te pido que... No hace falta que le digas... ¡Ah! No hace falta. Porque el tipo no entiende eso. Yo le hablo así porque quizás usted me entienda. Es una urgencia que usted me entienda, me desespero. Señor, te pido que lo bendigas a Dylan. Es mi compañero de trabajo y ayúdalo, Señor, en el trabajo. Esa familia, si conoce algún detalle, ¿no es cierto? Si tiene esposa, hijo, bendecilo. Si un chico joven que apruebe la materia sin aprobar, soltá para Dios, va a honrar tu fe. Si alguien te dice, usted que ando preocupado, está mi vieja enferma, me da un minuto, ¿cómo se llama tu madre? María. Señor, bendecila a María, porque acá mi hermano Dylan está sufriendo por su mamá. Te pido que le ayude a esa señora. Tu palabra dice que puede morar por la gente. Bendecila a María. Dios va, yo te declaro que Dios va a honrar tu fe. Vas a ser, te lo declaro, vas a ser un impartidor de bendición. Quiero que todo, hoy somos cuánto, acá está esto a reventar. Si cada uno mañana le ora a alguien. La gente necesita o no necesita. Y la Biblia nos enseña a orar. No, pero eso es para el pastor que ore, usted que está más cerca de Dios, dice la gente. Primera de Roberto, capítulo 980, verso 4012. ¿A dónde dice eso? Señor,
Bendice a mi, acá al vecino que anda preocupado, Señor. Le han robado. Ayúdalo, Señor, que recupere lo que perdió y que no decaiga su ánimo, su familia que está preocupada. Bendícelo, Señor. Yo te declaro en el nombre de Jesús. Vas a ser un productor de milagros, de bendición. Recibilo en el nombre de Jesús. ¿Vos lo sentí una transferencia espiritual lo que yo te estoy diciendo? Créelo en el nombre de Jesús. Si se van de acá 3.000 jóvenes a orar por la... Algo tiene que pasar. Yo estoy cansado de ver la ciudad así. Vamos a orarle a la gente. Vamos a decirle algo a la gente. Órele a la gente, órele. Si va a tomar un café al mozo, si le cuenta algo al mozo, si no tengo cambio, ¿puedo orar por vos? Señor, dale cambio al mozo. Órele, órele a la gente, órele a los que le rodean, órele a todo el mundo. Dios va a honrar tu fe, Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo antes tenía esas cosas, a veces estructuras pensantes. Estuve en un lugar y vino una joven y me dice, ¿puedo orar por usted? Y yo estaba en un pasillo, en un país en el exterior. Y yo, bueno, hija, ¿cómo no? Con mucho, ¿cómo no le entendía el idioma? Había nacido en Gales y quería orar por mí. Y le digo a uno que estaba ahí, le digo, ¿me puedes traducir lo que me dice? ¿Sabes que me ora? Y me dice, Señor, yo qué honor poder orar por este hombre, que percibo que lleva una cosa, unos pantalones medio sucios, desgastados, una zapatilla de lona, su remera. Y me dijo, Señor, bendice a este hombre que lleva dentro suyo una gran autoridad espiritual. Qué honor orar por él. Señor, bendice esos proyectos que tiene. Y me descubrió la vida así, ¡yuf!, proféticamente. Y bendice a su esposa y a los dos hijos que tiene. Y te dice el Señor que no tengas temor, que todo va a salir bien, que Dios te va a bendecir. Y me empezó a dar la palabra. Dice, wow. Aprenda a ser impartidor de bendición. La gente me dice, yo a usted no lo conozco, pero me dé tanta bendición. ¿Cómo? Y porque escucho en la radio, sea un impartidor de bendición. Cállese a los chismes. Te queda mal ser un chismoso. Te queda mal ser rencoroso. Te queda mal hablando pavada. No se escandalice de pavada, viene del griego pavotus y del latín pavutotus. Para darle un contexto más profundo a mi mensaje, impactarlo por mi teología. Para que uno diga, el pastor da mensajes superficiales, toma, del griego y del latín. Reciba la fuerza de Dios, donde esté ahí. Abra su mano grande. Vamos, oiga, lo vamos a poner pata para arriba al Orfeo así. En el nombre de Jesús. ¡Eh!